Amados hermanos, qué alegría poder llegar a este segundo día de nuestro camino hacia el encuentro con el Sagrado Corazón de Jesús. Quiero manifestarles la emoción tan grande que siento de cada día poderme encontrar con ustedes en este espacio de oración. Anoche, mientras me acostaba a dormir, solamente pensaba y le pedía al Señor que muchas personas se pudieran encontrar con su corazón, con su amor, con su fuego, pero en especial le pedía algo. Yo le decía: Jesús, deja que muchos hermanos se encuentren con tu ternura. Por eso, hermano, hermana, no sé qué vives hoy en tu vida. No sé por qué estás llegando a este espacio de esta novena. Lo único que te puedo garantizar es que si te abandonas en sus brazos, en su corazón, Él tomará tu vida, Él te guiará y te levantará de tantas situaciones que puedas estar viviendo. Hoy en el segundo día quiero que oremos especialmente por los jóvenes, por los niños, por todos esos jóvenes que en el mundo necesitan del fuego, del amor, de la fuerza de Cristo en sus vidas. Hoy te hablo a ti, joven, te hablo a ti, niño, niña. A ti el Señor te necesita hoy. Él te quiere escoger a ti para que vayas a las naciones y anuncies con fuerza, con fuego, con amor, la palabra de Dios. Por eso, hermanos, iniciemos en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante a ti mismo y la gracia que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrado culto y bien de mi alma. Amén. Día 2. Jesucristo nos muestra al Padre para que lo conozcamos y sepamos que es todo amor. Nuestro Dios es misericordioso. ¿Cómo correspondo a tanto amor? Amo a Dios con todo el corazón, con todo el ser y entendimiento. Aunque me olvide de Dios, Él no se olvidará nunca de mí. Y por eso les decía al principio que hoy quiero orar por los jóvenes. ¿Saben por qué? Porque quiero partir de la premisa: si tú y yo no conocemos el amor de Dios, si el único amor que conocemos es el amor humano, ¿cómo podemos dejarnos amar por Él? ¿Cómo podemos devolver a ese amor que Él nos propone? Es muy simple, hermanos. Hoy es un día para simplemente entrar en la intimidad del Señor, tú y Él, y dejar que Él empiece a revelar su amor. Dejar de lado tantos pensamientos, tantas estructuras mentales que tenemos. Tal vez dejar de lado las maneras, las formas que hemos conocido de amor. Porque a ti y a mí, te lo aseguro, tantas veces nos han decepcionado. Tantas veces se han burlado. Tantas veces han distorsionado el amor que Cristo realmente quiere ofrecernos. Por eso a ti, joven, que hoy tal vez sufres depresión, a ti que tal vez hoy sufres miedos, te quiero hablar a ti que sientes tantos problemas por parte de tu autoestima. Jesús no es igual a nosotros los hombres. Jesús es perfecto y su corazón, detrás de mí, no sé si lo logras ver, su corazón está lleno de unas llamas. Y esas llamas son las que Él quiere que lleguen a tu vida hoy. Déjate incendiar por su amor, déjate incendiar por su pasión, déjate incendiar por ese fuego que va a consumir todo lo que ha sido negativo en tu vida.
Por eso abandónate hoy. Tú que me escuchas ahora, cierra tus ojos y deja que en estos espacios de silencio el Señor fluya en ti. Deja que venga y traiga la paz que tal vez por meses has clamado. Deja que traiga un silencio a esa mente que tal vez ha estado tan loca últimamente, con tanto ruido. Y deja que esa llama del fuego del amor de Cristo invada tu vida ahora. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito, bendito eres, Señor. Santo, 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 Señor. Oración final. Corazón de Jesús, llena nuestro mundo de tu amor. Tú que a pesar de las debilidades y egoísmos de los hombres, haces comprender que ensancha tu corazón cuando ves crecer la civilización del amor, haz de nosotros almas generosas que se entreguen por entero a tu proyecto de salvación sobre la humanidad. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dilo nuevamente, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Petición final. Sagrado Corazón de Jesús, tú conoces nuestras necesidades e intenciones. Nos has dicho, pedid y se os dará. Lo hago con fe sincera y te confío esta petición. Eleva tu necesidad, tu petición al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Yo personalmente elevo mi oración por tantos jóvenes que hoy se encuentran en clínicas psiquiátricas, por tantos jóvenes que se han dejado arrebatar por las ideologías, por tantos jóvenes que hoy caminan en la oscuridad, en las tinieblas, por tantos hermanos jóvenes que han perdido la luz de Cristo. También oro por ti que has aceptado el llamado de Jesús, por ti que, como lo ha dicho nuestro Santo Papa Francisco, que has dejado que se arme lío en tu vida espiritual, que hoy andas predicando, que hoy andas anunciando, que le has perdido el miedo al bullicio de la calle y has armado líos en la vida espiritual de muchos. Todo lo espero en tu infinita bondad, si es para tu gloria y para nuestro bien. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros le perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Hermanos, nos vemos mañana en el tercer día. Quiero también leer todos esos comentarios que empiezan a dejar porque quiero empezar a darles unos saludos. Quiero empezar a tomar esas intenciones que dejan en mi corazón y ponerlas también en esta novena como intención propia. Los amamos mucho. Que el Señor nos acompañe, nos bendiga y sobre todo nos llene del fuego de su amor.